Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del noticiero 7 días en la técnica. Como siempre, llegando a ustedes con la información más importante de nuestra universidad. En la entrevista de la semana, Vanessa Duque conversará con Natalia Luxac, quien es directora de posgrados. Les invito a ver los titulares. Universidad Técnica Particular de Loja, en alianza estratégica con IBM. Comité Consultivo de Planificación de Educación Superior se llevó a cabo en la UTPL. Primer ciclo internacional de conferencias sobre el desarrollo económico. La Universidad Técnica Particular de Loja, en alianza con IBM de Ecuador, brindaron varias capacitaciones en Loja y Zamora. A continuación, los detalles. La Universidad Técnica Particular de Loja, en alianza estratégica con International Business Machine, IBM del Ecuador, brindaron las capacitaciones Liderazgo en Equipo, los días 20 y 21 de octubre en la ciudad de Loja, que estuvo dirigida a jefes o directores de áreas o departamentos de instituciones públicas y privadas y a emprendedores de la localidad. Y en la ciudad de Zamora, Planeamiento y Estrategia en Redes Sociales para Posicionamiento de Marca, el 22 y 23 de octubre pasado, la misma que estuvo dirigida a comunicadores de instituciones públicas y privadas y periodistas de medios de comunicación. Para IBM es súper importante realizar este tipo de eventos en Ecuador en general. Nosotros estamos compartiendo nuestra experiencia y nuestras metodologías con la comunidad. Y para hacerlo nosotros necesitamos un actor importante como la Universidad UTPL, donde nos ayuda con la convocatoria, con la coordinación del evento y para que tenga un mayor impacto en la comunidad. Y bueno, el objetivo final es justamente llegar a esa comunidad y que las personas que están participando del evento sean también portavoces de esta experiencia y metodología y la lleven también a la comunidad donde ellos también ayudan. Las actividades de las capacitaciones propuestas se enmarcaron en los programas de responsabilidad social de las dos instituciones y giraron en torno al cumplimiento de sus objetivos institucionales. En ese sentido, se promueven talleres de actualización que permiten aportar a la formación de competencias profesionales de diferentes áreas del conocimiento. Sí, nosotros como Universidad Técnica Particular de Loja hemos hecho una alianza estratégica con IBM para poder entrar en una serie de capacitaciones conjuntas a nivel nacional. Estas capacitaciones ya se han hecho en otras ciudades. Los temas son diversos y siempre con el objetivo de poder aportar con competencias en campos muy específicos para públicos específicos. La primera sesión ordinaria del Comité Consultivo de Planificación de la Educación Superior se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, los detalles. En las instalaciones de la UTPL se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité Consultivo de Planificación de la Educación Superior. La intención de los comités es que se constituyan en un espacio en donde las distintas instancias relacionadas con la educación superior puedan opinar hacia dónde están yendo. El comité estuvo integrado por actores gubernamentales, de planificación regional y del sistema de educación superior, entre los cuales se encuentra José Barbosa y Gabriel García, rector y secretario general de la UTPL respectivamente. Entre las funciones que cumplirá dicho comité está proponer políticas de planificación, mecanismos y modalidades de articulación regional, entre la educación superior y los restantes niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Con el objetivo de promover la generación de conocimiento científico en el campo del desarrollo económico, se presentó el primer ciclo internacional de conferencias, el desarrollo económico, políticas y estrategias. A continuación, la nota. Las conferencias fueron organizadas por el Departamento y la Titulación de Economía de nuestra institución en conjunto con la Unidad de Educación Continua y el apoyo de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional, RECIR. Lo que busca es crear un entorno que facilite la interacción, la comunicación, la discusión y el debate. El evento contempló el desarrollo de conferencias, conversatorios y mesas de diálogo y discusión. Hay productos que son muy que pueden generar muchos ingresos, pero que no te generan conocimientos. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo te puede dar muchos ingresos, pero en cambio, en el largo plazo, te impide generar una base productiva que te permite innovar y que te permite desarrollar en el futuro. Entonces, vimos los datos
que detrás de estos temas, vimos qué sabemos, qué no sabemos como investigadores sobre estos temas, y también discutimos un poco las distintas opciones de política pública disponibles para que los países y las ciudades puedan transformar su estructura productiva y desarrollarse un poco mejor. Las conferencias fueron dirigidas a investigadores, docentes universitarios, estudiantes, responsables de política pública y público en general. Lo que yo describí como después de 40 años, tanto la economía de Ecuador como de México están totalmente petrolizadas. Casi el 40% de los recursos que vienen del exterior depende de las exportaciones petroleras. Y en un contexto como el actual, que se desploma el precio internacional del petróleo, resulta traumático tanto para Ecuador como para México. Y finalmente, las hipótesis que tenemos es que faltó haber tenido un diseño de política económica integral, donde de manera muy importante se hubieran hecho políticas industriales selectivas hacia los sectores con mayor capacidad de transitar de las materias primas hacia productos con mayor valor agregado. Anualmente la UTPL abre el casting para formar parte de los grupos de arte. A continuación, todos los detalles. Entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre se realizará el casting 2015 de grupos de arte UTPL, con el fin de identificar a los estudiantes con talento en cualquier forma de arte. El casting 2015 es el casting que se está realizando para todos los estudiantes de la universidad, el mismo que consiste en atraer la mayor cantidad posible de estudiantes para que se conformen dentro de las agrupaciones. Los grupos de arte de la Universidad Técnica Particular de Loja consisten en grupos de música, de baile, de teatro, conjunto corales y grupos de cámara. El objetivo en sí es conformar e integrar nuevos estudiantes a las agrupaciones y hacerlos más sólidos y que puedan representar de mejor manera tanto a la universidad como al país. O el beneficio que reciben los estudiantes es que a partir del año que conforman ya la agrupación, ellos podrán obtener su beca cultural del 30%, la misma que podrá ir aumentando un 10% dependiendo el desempeño de sus actividades tanto académicas como dentro del grupo. El arte es otra forma de pensar, es otra forma de expresar lo que sientes. Me gustaría entrar, me gustaría ser miembro, participar en los eventos que se puede hacer, dar algo más por la universidad. Creo que debe ir combinada el estudio con el arte. Es algo artístico estudiar y es algo artístico tocar un instrumento. Amigos, es momento de ir a una pausa comercial. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. Ya volvemos. En noviembre cambiaremos la plataforma de correo electrónico, calendario, contactos, almacenamiento en la nube y comunicación institucional a Microsoft Office 365, un conjunto de herramientas web fáciles de usar, que te permitirán obtener acceso a sus servicios desde prácticamente cualquier lugar y dispositivo. Para mayor información, ingresa a www.utpl.edu.es/office365. El turismo es uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo económico a nivel mundial. Sé parte de hotelería y turismo. En el Ecuador ocupa el tercer lugar después del banano y el camarón. Ven, estudia hotelería y turismo en la UTPL. Yo realizo prácticas en el Centro de Convenciones de la UTPL. La actividad turística genera desarrollo, aprendizaje y repartición de la riqueza. También puedes trabajar como guía turística. Por cada 12 turistas que entran en el Ecuador, se genera una nueva plaza de empleo. Hotelería y turismo también es diversión. ¿Te gustaría ser parte de esta actividad? Estamos buscando gente como tú. Te invitamos a esta fascinante profesión. La práctica ayudará a mi profesión. My university gives me the facilities to improve my English skills. Come and study hospitality and tourism management at UTPL. Soy
Soy estudiante de hotelería y turismo y gracias a la titulación pude realizar un intercambio en una universidad española. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la entrevista de la semana. En esta ocasión contamos con la presencia de Natalia Lusac, ella es directora de posgrados de la Universidad Técnica Particular de Loja, con quien conversaremos acerca de la oferta de posgrados de este periodo y del próximo periodo. Natalia, un gusto tenerla con nosotros en este espacio de entrevista. Cuéntenos, ¿cuáles son las maestrías que han iniciado en este periodo, octubre 2015 y febrero 2016? Buenas noches, gracias por la invitación a esta entrevista. Es un gusto estar aquí compartiendo la información de nuestros programas de posgrados. El crecimiento de estudios de posgrado de la UTPL en los últimos tiempos ha sido considerable. En un año hemos obtenido la aprobación de 16 maestrías nuevas de cuarto nivel en muy diversas áreas: ciencias naturales, de salud, psicología, educación, lenguas modernas y literatura, finanzas y contabilidad, ciencias empresariales y administrativas, economía, geología y minas, arte y arquitectura, entre otros. En este mes iniciamos las actividades académicas en 13 maestrías nuevas. Es una amplia oferta de programas de formación superior avanzada, en gran mayoría de carácter profesionalizante, 8 de los cuales se imparten en la modalidad de estudios a distancia, como maestrías en área administrativa, en gestión financiera, responsabilidad social corporativa, calidad y proyectos. Maestrías en área sociohumanística como terapia familiar, enseñanza en inglés como lengua extranjera, gerencia, liderazgo educacional y pedagogía. En área biológica, la maestría en salud y desarrollo local. Y en la modalidad presencial y semipresencial se imparten las maestrías en análisis biológico y diagnóstico de laboratorio, ingeniería vial, ordenamiento territorial y diseño urbano. Por primera vez, también impartimos los programas de investigación. En ese ciclo es la maestría en biología de la conservación y ecología tropical. Es importante, Natalia, también darle a conocer a nuestros amigos televidentes cuál es el proceso que tuvieron que seguir quienes estuvieron interesados en esta maestría y sobre todo la acogida que ha tenido en la región sur y en el Ecuador entero las maestrías. Exacto. Nuestros programas desde un inicio han generado una gran expectativa en la sociedad, especialmente los posgrados a distancia ofertados a nivel nacional. Cada uno de esos programas registraron un gran número de postulantes, que para obtener el cupo tenían que pasar por un riguroso proceso de admisión. Este proceso incluye el examen de admisión y evaluación de otros requisitos, entre cuales el peso principal corresponde a la experiencia académica y profesional. Hemos trabajado en la definición de los parámetros de admisión de cada posgrado, con el objetivo de adecuar a los estudiantes al nuevo perfil de los programas. Gracias al esfuerzo colectivo, la universidad con mucha satisfacción integra hoy alrededor de 700 alumnos nuevos de posgrados, comprometidos a superarse, y a quienes agradecemos la confianza depositada en nuestra institución. Natalia, también es importante conocer cuáles son los beneficios que ofrece la UTPL para estos estudiantes. La UTPL imparte los posgrados desde el año 1998. A partir de ahí se han graduado miles de estudiantes. Este recorrido acredita la experiencia de la universidad en la oferta de programas de posgrado. Entre principales beneficios es la planta docente integrada por los profesores de la UTPL formados a nivel de doctorado y maestrías de investigación en las prestigiosas universidades del exterior. Además de la participación de los docentes extranjeros, doctores, expertos en los diferentes temas de posgrados.
Otro beneficio importante es el reconocimiento de la pertinencia de nuestros programas por parte de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que catalogó a nuestras maestrías de investigación como programas de prioridad nacional. Esto abre la oportunidad a nuestros estudiantes acceder a las becas nacionales Eloy Alfaro, que cubren completamente los costos de estudio, a la dedicación a tiempo completo. Y mirando a futuro, en poco tiempo presentamos nuestros primeros programas de doble titulación en convenio con las universidades del exterior de reconocimiento automático. Esos programas van a permitir a los alumnos enriquecer su formación con un enfoque global y acceder a la titulación en Ecuador y en el exterior. Natalia, para finalizar y para que nuestros amigos televidentes lo conozcan, coméntenos cuál es la nueva oferta de posgrados de aquí en adelante. Hasta próximo 15 de noviembre están abiertas las postulaciones a 8 maestrías que inician en el mes de abril del siguiente año. Son 6 maestrías de la segunda cohorte de los programas actuales y 2 maestrías nuevas, maestría profesionalizante en la orientación y educación familiar y maestría en investigación en recursos hídricos. Todos los programas son de cupo limitado. El examen de admisión se tomará el próximo 16 de enero. Toda la información relativa a estos programas, la descripción, plan de estudios, los contactos, inversión, se puede consultar en la página web posgrados.utpl.edu.es. Muchas gracias, Natalia. Entonces, está hecha la invitación a nuestros amigos televidentes que tienen el interés de postularse para estas nuevas maestrías. Con esto, continuamos con más de Noticiero 7 Días en la Técnica. Siga siempre en nuestra compañía. Con esto, amigos, hemos finalizado la presente emisión del Noticiero 7 Días en la Técnica. Les recordamos que nos pueden visitar en www.utpl.edu.es o vernos a través de nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/UTPL, o seguir a nuestro Twitter que aparece en pantalla. Les dejamos con el segmento UTPL en fotos. Que tengan una buena noche.